Hello guys, good evening. Hello, hello. Good evening, guys. Can you hear me? Yes. Very good. Okay, guys. Welcome. Hello. How are you guys? ¿Cómo están? How was your day? Okay. Hello, good evening, guys. I'm glad to see you one more time. Me gustó verlos una vez más para los que encendieron la cámara, ¿verdad? Y para los que no, pues vamos a tratar de hacer lo posible por encenderla, aunque sea la mayoría de la mayor parte de la clase, right? I hope you can do that. So, okay. Good evening, guys. Welcome. I hope you're doing well. Espero se encuentren muy bien. Y pues bienvenidos. We are going to start with the class for tonight. So, just let me check something. Okay. Okay, I'm going to start by asking a question. Voy a empezar preguntándoles una pregunta. This is regarding the previous class. The class from yesterday. I want to know, what do you remember? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? What do you remember from the previous class? Can you mention something, any of the content? ¿Pueden mencionar algo del contenido que recuerden? Anything? The numbers. Very good. We have numbers. Numbers? What else? You remember we studied numbers? What else we studied? Anyone? Simple present tense. Very good. Simple present tense. Eso fue como un reminder, fue como un recordatorio de que estamos estudiando los contenidos en el tiempo presente simple, ¿verdad? Very, very good. What else? What else? Another topic you remember? A ver. Yes, the objectives. Objectives. Very good. We have the objectives. And also, what else? What about ages? Do you remember that? Ages? Yes, right? We have numbers and ages. Do you remember about the syllable stress o de la fuerza de voz? Do you remember that? What else do you remember? Do you remember countries and cities? Countries and cities. We were checking about the pronunciation of some countries. También vimos una actividad de los países, right? And cities. And also about celebrities, también sobre celebridades, ¿verdad? And that was the task for the last class. Fue hablar de su celebridad favorita. I've been checking your participation and I can say that it was very, very good. Estuve revisando su participación en WhatsApp. I could see a few mistakes. Puedo notar algunos errores, but I hope you can improve them. Yo sé que pueden mejorarlos. Entonces, lo que vimos ayer fue un tema muy importante, como les dije. We are in section number three. And where are you from? And all the content, la sección número tres y todo el contenido de dónde eres, que así se llama la sección, is a very important content. Es un contenido muy importante porque es uno de los básicos, pero nos ayuda a poder expresar, ¿verdad? Poder expresar información. Y pues, por supuesto, también vimos lo de la fuerza de voz, que es algo que I hope you still remember. Espero que sea algo que ustedes todavía recuerden, que lo hayan practicado, porque eso lo vamos a ver siempre, ¿verdad? Siempre lo de los números y lo de la pronunciación correcta de cada uno de ellos.
So, very, very good, guys. That was helpful. Eso fue de mucha ayuda el haber recordado, porque me parece muy importante que siempre estemos dispuestos a seguir practicando, right? And now we have WH questions and possessive adjectives. Tenemos las WH questions y los adjetivos posesivos. What are those? We're going to check them right now. Okay, now we have possessive adjectives. The most commonly used possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, their, and whose. In order, these adjectives correspond to the pronouns. I, pronouns. I, you, he, she, it, we, they, and who. As their name suggests, possessive adjectives are often used to express possession or ownership. Dice que los adjetivos posesivos son utilizados, son todos aquellos que es, bueno, en español, nosotros no, los adjetivos posesivos que tenemos son como mi, tú y su. Esto es como mi para mí, por ejemplo, mi cama, tú para tú, o de ustedes, tu cama. Entonces, tenemos también el su, que es para él, ella, esto, para ellos, y tenemos el que es nuestro, ¿verdad? Que es our, nuestro. Entonces, tenemos por acá, as you can see here, significa que algo representa la conexión o la relación entre algo, ya sea un objeto, ya sea una persona, con nosotros o con las otras personas, ¿verdad? Eso quiere decir que si es mío, si es de ellos, si es de nosotros, ¿verdad? De eso se tratan los adjetivos posesivos. Entonces, how we can say what are the possessive adjectives regarding the pronouns? Okay, vamos a ver. Cada pronombre, as you can see here, as you can see, I, you, he, she, it, we, they, and who are the pronouns. So we have a possessive adjective for each of them. Tenemos los pronombres, right? Y tenemos un adjetivo posesivo para cada pronombre. Como pueden ver, el de I es my, yo, me. Eso es lo que significa prácticamente. My significa me. Por ejemplo, my friend, my bed, my house, así. Your es el adjetivo posesivo de you. You es tú. Por ejemplo, your friend, your house, your cat. Por ejemplo, tu amigo, tu casa, tu gato. Eso significa. Now we have he. He, él. His possessive adjective is his. His. His significa su, pero es para tercera persona, ¿verdad? Y es para él. Entonces, we can say his car, his house, his family. Su carro, su familia, su casa. Entonces, tenemos her. Her es para el pronombre she. She. Entonces, she, ella, su possessive adjective es her. Her y significa su también, solamente que en femenino, ¿verdad? We can say her car, her family, her bed, su auto, su familia, su cama. Entonces tenemos it, que se utiliza para objetos, como les dije, objetos y cosas, y lo tenemos por acá, que significa esto, esta. Tenemos it, es el adjetivo posesivo de it, ¿verdad? De it, de este.
Ese es el posesivo. Entonces, podemos decir its shape, su forma, its color, su color. Podemos decir its price, su premio, su precio, ¿verdad? Podemos utilizarlo así. Now we have we. We means nosotros, nosotros. Y por supuesto que tiene un adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo de we, de nosotros, es our, our. Y significa nuestro o nuestra, ¿verdad? Our house, nuestra casa, our family, nuestra familia, our teacher, nuestra maestra, así. Now we have there, there. Este lo tenemos. Este adjetivo posesivo es para el pronombre they. They has its own possessive adjective, and it is there. Entonces, ellos o ellas, y tenemos su de ellos, ¿verdad? There. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Podemos decir their teacher is very nice. Su maestra, o sea, la de ellos, ¿verdad? La maestra de ellos es muy amable. Podemos decir, their house is blue. La casa de ellos es azul. Así lo utilizamos. Podemos decir su casa cuando nosotros ya estamos refiriéndonos a ellos y podemos decir la casa de ellos, ¿verdad? Both are correct. Ambas estarían correctas. Y acá tenemos whose. Whose. Esto es de quién, ¿verdad? De quién. Y este es el adjetivo posesivo de who, de quién. Esto significa who, sorry, significa quién. We have who. Y tenemos de quién, que significa que es de esta persona, ¿verdad? O de este pronoun. Whose, who. De quién, quién. Y pues dice, as their name suggests, possessive adjectives are often used to express possession or ownership. Quiere decir que son utilizados los adjetivos posesivos, son utilizados usualmente para expresar posesión o pertenencia o relación, ¿verdad? Entonces, posesión cuando se trate de objetos, ¿verdad? Ownership como relación o que la persona es dueña del objeto, también podemos utilizar ownership y también para relaciones personales, ¿verdad? Por ejemplo, con la familia, con las personas, que las personas no las podemos poseer, simplemente podemos crear pues relaciones, ¿verdad? So that's the meaning of possessive adjectives. Hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Any doubt? No questions. Okay. No questions. I'm going to continue. Ahora que ya sabemos qué son los adjetivos posesivos, now we have here. Tenemos aquí esto. No está muy como les digo, no está muy muy detallado así, ¿verdad? Porque no necesita, solamente necesitamos los pronombres para poder identificar cada uno de los adjetivos posesivos de los pronombres, ¿verdad? So here we have, tenemos the subject, we have the subject, I, and the possessive adjective is my, my. We have the subject you, and we have the possessive adjective that it is your, your. We have the subject he, and we have the possessive adjective his. We have the subject she, and we have the possessive adjective her, her. We have the subject it, and we have the possessive adjective its. We have the subject we,
And then we have the possessive adjective our. We have the subject they, and we have the possessive adjective their. Okay, oh my gosh. Okay, dice Jacqueline que se escucha con distorsión. No sé si me escuchan ustedes así, si el resto me escucha así, o me escucha bien, o me escuchan distorsionado. Se escucha bien. Okay, maybe Jacqueline, you're having internet connection issues. Don't worry, parece que tiene problemas de conexión, Jacqueline. No se preocupen si al final tienen ese tipo de problemas. Manténganse dentro de la clase tratando de recuperar la conexión, ¿verdad? En un Teacher, yo la escucho distorsionada. Oh, también. Ok, just let me. Tal vez es la señal, pero no se preocupen. Si manténganse ahí. Ok, manténganse ahí. Lo que vamos a hacer es que les puedo compartir el link de este, bueno, de este video, de esta clase, al final, para que ustedes puedan tratar de, si tienen el tiempo, de verla otra vez por lo de la conexión, ¿verdad? Pero mantengámonos ahí, mantengámonos en, aquí en la meeting. So, vamos a continuar. No, no se preocupen por eso. Yo les voy a pasar el link. And we are going to be aware of that. Vamos a estar pendientes de eso. Ok. Vamos a continuar. I just want to know. Para los que pues no tienen problemas de conexión. Tal vez sí. Yo tengo problemas de conexión, ¿verdad? Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Do you have any question? ¿Alguna pregunta, alguna duda? En cuanto yo tengo una pregunta. Yes, tell me. Anteriormente vi una palabra que decía whose, no sé si así se pronuncia. Yes. ¿Por qué en este aquí no aparece? Porque no es un pronombre, no es un pronombre común, como los pronombres que tenemos aquí. Me parece importante agregarlo porque vamos a utilizarlo. Who significa, who es quién, ¿verdad? ¿Quién? Pero no es, no es un pronombre en sí, pero lo vamos a utilizar porque con esa palabra también se utiliza un adjetivo posesivo cuando decimos de quién. Y de hecho lo vamos a ver como en una pregunta, ¿verdad? Más adelantito. Así que si no lo ven, yes, si no lo ven por acá, significa pues que lo vamos a seguir viendo más adelante porque ahí es donde vamos a utilizar la pregunta, ya que who es quién y whose es de quién. Entonces, para relatar, es por eso que quiero hacer una pregunta. If you don't have questions, si ya no tienen más preguntas, I have a question for you. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué? Ok, vamos a ver. Aquí es voluntario, right? ¿Qué son los adjetivos posesivos? Al menos la función, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos los adjetivos posesivos? Do you know that? Do you remember? Cuando le expliqué, ¿recuerda? Los adjetivos posesivos. Anyone? Okay. It seems no one remembers. Parece que nadie recuerda, but don't worry. Por eso quise hacer esa pregunta, right? Porque cuando yo pregunte así, ¿qué son los adjetivos posesivos? Esperaría pues que ustedes ya sepan cómo qué es o de qué se trata o sus funciones. En este caso se las voy a repetir una vez más. Por supuesto, pues los adjetivos posesivos, la función es decir, ok, yes, Yancy, tell me. Hello, Jency. Hola. Okay, yeah. Creo que los adjetivos posesivos son los que acompañan a los sustantivos. Yes. Very good, Jency. Thank you. Acompañan a los sustantivos. Very good. ¿Por qué? Y que de hecho vamos a ver como más adelantito cómo podemos formularlo, ¿verdad? La cosa es que la función, aquí se les voy a dejar como así resumido, ¿verdad? Para que no se confundan porque tiene muchos significados, pero los adjetivos posesivos, su función es
expresar la relación entre un objeto o entre una persona. Por ejemplo, la relación entre dos personas, también la relación entre persona y objeto, como dijo Yancy, con el sustantivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación en el aspecto de así, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre esta botella y yo? Ah, pues que la botella es mía, es una pertenencia mía. Entonces es un posesivo, ¿verdad? Entonces para eso nos sirven los adjetivos posesivos. Cuando se trata de objetos, los adjetivos posesivos ayudan a demostrar posesión o que usted es dueño o dueña de ese objeto. Cuando se trata de personas, los adjetivos posesivos nos ayudan a expresar relación, porque digamos, como les digo, nosotros no podemos poseer a las personas, nosotros no somos dueños de las personas, pero podemos tener relación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo expresar relación entre una persona de otra persona y entre mi persona? Puedo decir my sister, por ejemplo, mi hermana. Estoy diciendo mi hermana. No quiero decir que yo la poseo, ¿verdad? Sino que estoy hablando de la relación entre ella y yo, que es, pues, que somos familia, ¿verdad? My sister, my family, my girlfriend, my boyfriend, my friends. Así lo podemos utilizar cuando hablamos de personas. Cuando hablamos de objetos, pues es como my computer, mi computadora. Quiero decir que yo soy la dueña de esa computadora, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, eso es como muy breve, una explicación breve de lo que son los adjetivos posesivos. So, we are going to continue with the examples. Vamos a continuar con los ejemplos. And there we have, my shirt is black. My shirt is black. Mi camisa, mi camiseta es negra. Entonces, estoy diciendo my, me. My shirt, o sea, mi camisa, que es un objeto que es mío, ¿verdad? Y la estoy describiendo. My shirt is black. Por ejemplo, es lo que dijo Jency, que va acompañado del sustantivo. Es lo que va antes del sustantivo, porque my es el adjetivo posesivo y shirt, camiseta, es un sustantivo, ¿verdad? Es un sustantivo porque es un objeto. Tenemos your cell phone is cool. Your cell phone is cool. Tu celular es genial. Your cell phone. O sea, tú. O sea, es una pertenencia tuya. Your cell phone is cool. Tu celular es genial. Tenemos otro ejemplo. She lost her bag. Her bag. Ella perdió su bolso. Su bolso, o sea, el bolso de ella, ¿verdad? De ella. Entonces es una pertenencia también. Acá tenemos el adjetivo posesivo y acá tenemos el sustantivo, ¿verdad? Porque es un objeto cosa. Tenemos his family live in Los Angeles. His family live in Los Angeles. Su familia, o sea, la de él. Porque este adjetivo posesivo, his, es de he, o sea, de él, ¿verdad? Entonces, his family, su familia. Tenemos acá el adjetivo posesivo y acá tenemos el sustantivo, familia. Live in Los Angeles y tenemos el complemento, ¿verdad? Oops, sorry. And here we have, the plant creates its own food. The plant creates its own food. Quiere decir, la planta crea las plantas, o bueno, la planta crea su propia comida. Its own food. Su propia comida. A eso se refiere. So, we love to visit our grandmother. We love to visit our grandmother. Amamos visitar a nuestra abuela. Amamos visitar a nuestra, o sea, que es la relación entre ellos y la abuela, que son familia, ¿verdad? Es una relación familiar. And then we have, they are my favorite band. I love their music. Ellos son mi banda favorita. Amo su música, o sea, la música de ellos, de la banda, ¿verdad? They are my favorite band. I love their music.
A eso se refiere. Y por ahí teníamos esos ejemplos, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos las funciones, ya un poquito más breve, ¿verdad? We use possessive adjectives to show something belongs to somebody, para demostrar que algo le pertenece a alguien. Para eso utilizamos los adjetivos posesivos, ¿verdad? And here we have an example. That's our house. That's our house. Esa es nuestra casa. Nuestra casa. O sea, lo que les pertenece, lo que nos pertenece a nosotros es nuestra casa. Our house. Nuestra casa. My car is very old. Mi carro es muy viejo. My car is very old. Entonces estamos hablando, tenemos por acá el adjetivo posesivo, tenemos acá el sustantivo, ¿verdad? Carro. Y pues estamos hablando de que este objeto me pertenece a mí. O sea, no estamos hablando de eso, sino que de que el carro es muy viejo, ¿verdad? Pero ¿el carro de quién? El carro mío. My car, mi carro. Mi carro es muy viejo. And here we have another function. Y acá tenemos otra función de los adjetivos posesivos. For relations and friends. For relations and friends. To show relations and friends. Para relaciones y amistades. Por acá tenemos el ejemplo, que como les dije, como las personas nosotros no las podemos poseer, nosotros tenemos relación con las demás personas. Así que, my mother is a doctor. My mother is a doctor. Como pueden ver, es muy diferente decir my car is very old a decir my mother is a doctor. ¿Por qué? Mi carro es muy viejo, quiere decir que es un objeto, ¿verdad? O sea que sí yo me puedo adueñar de ese objeto. Pero si yo digo my mother, no quiero decir que yo me puedo adueñar de mi mamá, sino que es my mother, mi mamá se refiere a la relación, ¿verdad? Familiar. My mother is a doctor. How old is your sister? How old is your sister? ¿Qué edad tiene tú? Hermana, tu hermana, ¿verdad? A eso se refiere. And the third function is for parts of the body, para las partes del cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de las partes del cuerpo, sí utilizamos los adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque vamos a indicar que es una parte nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, no puede, suena raro, pero lo mencionamos, lo utilizamos. In Spanish, we tend to use incorrectly some words. Usualmente utilizamos las palabras incorrectas a veces, pero en inglés es como necesario hacer énfasis en eso, en lo posesivo, ¿verdad? Porque digamos que en español usted dice, me duele el brazo, me duele el brazo. Desde el momento que nosotros decimos me, estamos asimilando que el brazo, pues es nuestro brazo, ¿verdad? Pero en inglés, como no hacemos ese énfasis así al principio, lo hacemos con la parte del cuerpo. Por ejemplo, my arm, mi brazo me duele. My arm hurt. Me duele mi brazo. Entonces, a eso se refiere. Cuando hablamos de las partes del cuerpo, tenemos acá, he's broken his arm. Se rompió su brazo. She is washing her hair. Ella está lavando su cabello. I need to clean my teeth. Necesito limpiar mis dientes. I need to clean my teeth. Y esas son algunas de las funciones. Aquí tenemos tres funciones de los adjetivos posesivos. To show something belongs to someone, to show relations and friends, and for part of the body. Esas son las tres funciones que tenemos y pues los adjetivos posesivos los utilizamos siempre, los utilizamos en a real life setting, lo utilizamos en un escenario de la vida real, bueno, desde el momento que usted empieza a hablar en un segundo idioma, ya en este caso sea inglés, usted siempre va a estar utilizando estos adjetivos posesivos para cualquier
no para cualquier cosa, ¿verdad? Pero en cualquier momento que usted diga my, que las cosas son suyas, que las cosas son de ellas, de él, son nuestras o de ellos, ¿verdad? Así los utilizamos. So we are going to continue. Now that we already know what are the possessive adjectives, ahora que ya sabemos cuáles son los adjetivos posesivos, we are going to do this activity. This is in order for you to clarify your doubts or to get to understand the content. Esto es con el propósito de que ustedes puedan aclarar sus dudas y pues tengamos un mejor entendimiento del contenido. Here we have different illustrations. Acá tenemos unas ilustraciones diferentes. What are we going to do? We are going to mention the possessive adjective for each of them. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mencionar el adjetivo posesivo de cada que representa cada imagen, ¿verdad? Entonces, podemos decir, what do you think about the first one? Oops, ok. Perdón, no había visto el mensaje. No sé si me escuchan bien ahora. No sé si están teniendo problemas, guys. ¿Sí se escucha o no se escucha? En mi casa se escuchó bien. Sí se escucha. Ok, very good. Parece que estamos teniendo problemas de conexión, tal vez sea por lo de las lluvias, ¿verdad? Pero no se preocupen, como les dije, si seguimos teniendo con ese problema, manténgase aquí en la clase hasta que recupere su conexión y yo le voy a pasar al final el link pues de la grabación y le voy a pasar la diapositiva para que les salga mucho mejor. Ok, vamos a continuar. Y pues por acá tenemos la primera imagen. As you can see, there is a cat, is a person. Entonces, what are we going to do? Vamos a utilizar el adjetivo, el posesivo correcto para esta imagen. What would be the correct possessive adjective? ¿Cuál sería el adjetivo posesivo correcto para esta imagen? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de esta imagen? Voy a empezar yo. Voy a empezar con esta, ¿verdad? Luego vamos a continuar con las demás. Puedo decir, his shirt is red. His shirt is red. Su camisa, o sea, la de él, es roja. What can you say for this image? ¿Qué pueden decir ustedes de esta imagen? Así como yo les di el ejemplo de esta, his shirt is red. ¿Qué pueden decir de acá? ¿Qué color es la camisa de ella? Ok, Nancy, don't worry, les voy a pasar igual por lo de la conexión, ¿verdad? Así que no se preocupen, Nancy. Ok, what would you say or how would you use the possessive adjective for this image? ¿Cómo diríamos? ¿De qué color es su camisa? Si yo digo, her. Yes. Sería is she's pink. Okay, thank you. Yes. ¿Qué sucede? Vamos a utilizar el posesivo, ¿verdad? Nosotros sabemos que, bueno, me gusta mucho que ustedes recuerden lo de los pronombres, ¿verdad? Ustedes saben que el pronombre de él es he, es él, ¿verdad? El pronombre de ella es she. El pronombre de ellos es they, el pronombre de acá, esta de acá es I, el pronombre de acá es we, el pronombre de acá es you. Entonces, ahora que ya sabemos lo de los pronombres, ¿cuál es el adjetivo posesivo que le corresponde a cada uno? ¿Cuál será? En ese sería her shirt is pink. Very good, Martha. Very, very good. Y sí, exactamente. Sería her shirt is pink. Su camisa, o sea, la de ella, ¿verdad? Es rosa. Aquí es his shirt y aquí es her shirt. Su camisa. Lo mismo significa solamente que el adjetivo posesivo va acorde al pronombre, ¿verdad?
Este es para el pronombre he y este es para el pronombre she. Aquí sería his, her. Aquí déjenme anotarles acá para hacerlo más fácil. Acá vamos a dejar his y acá es her. Ok, what about the next one? What about this one? ¿Qué tal el de esta imagen? ¿Qué podemos decir de esa imagen? ¿Cuál es el adjetivo posesivo? What is the possessive adjective for this image? Dave. Okay, they. Is it? Did you say they or there? Dear. Okay. Thank you, Marjorie. Okay, perfect. And then we have there. Se pronuncia there, there. Así. Entonces, ¿se acuerdan que si tenemos TH, se pronuncia como there? Como un TH, like a Z, como una Z, ¿verdad? Como una Z en español, como así de zapato, algo así. Entonces, there, there. Now we have here the other one. Yes, Marjorie, tell me. Teacher, una pregunta. ¿Puedo Yes. decir, dear are my friends? ¿Puedo decir así o puede ser, they are my friends? Ok, la correcta sería they are my friends. ¿Por qué? Porque, ¿cómo identificaríamos? De hecho, es un ejemplo muy bueno. Vamos a tratar de identificarlo acá. Lo voy a poner en esta parte de acá, creo que se ve. Ok. Aquí. Ok, si yo digo, they are my friends. Acá, como pueden ver, esta palabra es el pronombre. Este es el pronombre, they. ¿Cuál sería el posesivo? Sería their. ¿Y qué significa their? Significa su. Entonces, si nosotros decimos there are my friends, estaría incorrecto porque diríamos su mis amigos. Entonces, ¿dónde estaría por acá en esta oración el posesivo? ¿Cuál sería el posesivo en esta oración? Do you know? ¿Cuál sería? Ok, let me see. My. Very good, Jacqueline. Ok, dice my. Este sería el posesivo, ¿verdad? Porque, como les dije, los posesivos, o sea, estos de acá, los utilizamos cuando habla para expresar relación o posesión, ¿verdad? Entonces, si queremos decir ellos son mis amigos, lo podemos decir they. They are my friends. Vamos a utilizar el pronombre. ¿Por qué? Porque el posesivo sería mi, ¿verdad? Mis amigos. Y así lo utilizaríamos. No sé si está claro así, Marjorie, or do you still have questions? Yes. Está claro. Ok, very good. Entonces tenemos acá el otro. ¿Cuál sería el posesivo en este caso de esta imagen? Digamos que nosotros. What would be the possessive adjective? ¿Cuál sería? Do you know? Sería all. Okay, very good. Sería our. Our. Oh. Yes, our. Okay. Nuestro, ¿verdad? Nuestro. And here we have the other one. What about this one? Cuando estamos diciendo yo. ¿Cuál es el adjetivo posesivo de Ay. ese? My. My. Very good. My. Mi, ¿verdad? My. ¿Y cuál sería el del último? Que es tú. O sea, tú. ¿Cuál sería? Your. Your. Very, very good. Your. Ok. Creo que alguien me llamó. No sé si do you still have questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escuché que alguien, pues, me llamó. No sé si fue Diana. I'm not sure. Well, parece que estamos teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Entonces, guys, esos son
los posesivos, ¿verdad? Esos son los posesivos. Ahí nos faltan algunos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo posible por estudiarlos. Ok, now we have, ahora tenemos otro tema. Vamos a dejar un poquito de lado los posesivos, los adjetivos posesivos, porque eso es más bien para que ustedes obtengan vocabulario. A veces las clases se van a dividir entre estructuras, que son estructuras gramaticales, y van a haber otros temas que solamente van a ser para vocabulario suyo. Este de acá de los adjetivos posesivos son para obtener vocabulario, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la parte de estructura gramatical. Puede que sea otro tema, pero siempre los vamos a implementar a los dos juntos. Dice, WH questions with be. ¿Sí recuerdan lo que son las WH questions? Las preguntas con WH, ¿se acuerdan de eso? Can you mention, pueden mencionar las palabras que utilizamos para hacer preguntas con WH? You remember? Where, but Okay, great. why, What? who? Yes, very, very good. Tenemos what, where, when, who, why, and how, ¿verdad? Who también, ¿verdad? Who, ¿quién? So, now that we already know what are WH questions y cómo las podemos empezar, esta vez vamos a relacionarlas con el verbo to be one more time. ¿Qué quiere decir esto? Así como relacionamos las yes, no questions with be, las vamos a relacionar las WH questions with be también. Cada vez que diga with be, se refiere con el verbo to be, ¿verdad? El verbo ser o estar. Entonces, acá tenemos este cuadrito and it says WH questions with be. Acá tenemos un ejemplo. What's your name? What's your name? Si se fijan, tenemos acá el verbo to be. Your es del verbo to be. Tenemos are es el verbo to be. Is el verbo to be. Tenemos un ejemplo. What's your name? My name is Jill. Acá tenemos, si ustedes pueden ver, tenemos un adjetivo posesivo, mi nombre, ¿verdad? My name. Tenemos el verbo to be, es Jill. Y estamos respondiendo una pregunta de WH, ¿verdad? WH question. Entonces, tenemos otro ejemplo. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. Soy de Canadá. Tenemos una pregunta que es una WH question una vez más y tenemos el verbo to be. A eso se refieren, mire, el tema. WH questions with be, o sea, con el verbo to be. Aquí está la WH word, aquí está el verbo to be. Por ende, esto es una WH questions con el verbo to be, ¿verdad? Now we have the other one. How. How tal vez no empiece con W, pero sí es parte de de esas preguntas, de esas palabras, de las WH questions. Entonces tenemos, how are you today? How are you today? I'm just fine. How are you today? Tenemos la WH word, el verbo to be, el complemento, ¿verdad? I'm just fine. Tenemos otro que dice, who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. ¿Quién es ese? Él es mi hermano. How old is he? How old is he? He's 21. He is 21. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene él? Él tiene 21 años. What's he like? What's he like? ¿Cómo es él? What's he like? He's very nice. Él es muy agradable. He's very nice. Tenemos la otra pregunta. Who are they? Who are they? ¿Quién? Esto es lo que veíamos en la anterior, ¿verdad? ¿Quién? Porque cuando yo les dije que tal vez no es un pronombre, pero quiere esa palabra nos hace énfasis en personas, ¿verdad? Cuando vamos a demostrar de qué es cuando son personas. Este es un gran ejemplo para eso.
¿Se acuerdan que teníamos esta palabra al inicio, verdad, con los adjetivos posesivos? Porque esto es como se utiliza de forma de pronombre, ¿verdad? Para preguntarnos sobre alguien, sobre quién. Y para hablar de alguien, ¿qué necesitamos? Necesitamos pronombres. Entonces es por eso que estaba esa palabrita en la definición de los adjetivos posesivos. Como dice acá, who are they? ¿Quiénes son ellos? Ellos son, el verbo to be, my classmates. Y aquí pueden ver un adjetivo posesivo. Ellos son mis compañeros. They are my classmates. Acá tenemos la otra pregunta. Where are they from? Where are they from? They're from Rio. They're from Rio. ¿De dónde son ellos? Ellos son de Río. Ellos son de Río. What's Rio like? What's Rio like? ¿Cómo es Río? It's very beautiful. It's very beautiful. Obviamente estamos hablando de lugar, ¿verdad? In Brazil, Río. What's Rio like? It's very beautiful. ¿Cómo es Río? Es muy hermoso. Y a eso se refiere. Hasta aquí donde tenemos, guys. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Any question? Any doubt? No. No questions. Very good. No. Ok, vamos a continuar. Tenemos acá lo de las palabras que tal vez ustedes estaban un poquito confundidos, ¿verdad? Cada vez que yo les menciono las WH words, las palabras con WH, y cuál es la función, porque obviamente solamente estábamos tratando de traduciendo, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver su función y en qué momento la podemos utilizar. Acá tenemos what, la palabra what es usada para preguntar sobre cosas. What is used to ask about things. Utilizamos esa palabra para preguntar sobre cosas, por ejemplo, ¿qué o cuál? Eso significa esa palabra, ¿qué o cuál? That's the meaning of that word. Then we have the word when. When, used to ask about time. When is used to ask about time. La palabra when, cuando, la utilizamos para preguntar sobre el tiempo, sobre en qué momento, en qué, lo usamos para preguntar sobre horas, el tiempo, prácticamente fechas, ¿verdad? When. Tenemos where. Where is used to ask about places. Es utilizada para preguntar sobre lugares. Where significa dónde. Used to ask about places. Usada para preguntar sobre lugares, ¿verdad? Now we have the word who. Who is used to ask about people. Esta palabra who la utilizamos solamente para preguntar sobre las personas, por las personas, ¿verdad? Who significa quién, quién. Is used to ask about people, usado para preguntar sobre las personas. Tenemos whom. Whom is used to ask about people también, pero en objeto de verbo. Si por el momento no entendemos esta de acá, don't worry, más adelante lo vamos a ver y lo vamos a entender. Por el momento vamos a, okay, let me do something. Okay, aquí está. Por el momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tachar esta por el momento porque más adelante es donde la vamos a estudiar más a fondo. Ahorita no quiero que nos vayamos a confundir, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta estas que están ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos la palabra who, como les dije, significa quién y se usa para preguntar sobre las personas. Tenemos la palabra which. Which is used to ask about choices. La utilizamos para preguntar en cuanto a elecciones. ¿Cómo podemos utilizar esa palabra? Por ejemplo, which es cuál, significa cuál. Y si what significa cuál, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es en general? What. What significa qué y cuál. Esas dos palabras, ¿verdad? Entonces, la palabra what, refiriéndose a cuál,
lo hacemos en general, ¿verdad? En general, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Y cuando usamos which, solamente la usamos cuando tenemos dos elecciones, digamos, tenemos opciones. Digamos que tenemos dos pares de zapatos y le preguntan, ¿cuál de estos te gusta? Eso significa esta palabra, ¿cuál de las elecciones, verdad? Por ejemplo, which of them do you like the most? Si tiene dos pares de zapatos, which of them do you like the most? ¿Cuál de esos dos pares de zapatos te gusta más? Entonces lo utilizamos para preguntar cuando estamos hablando de opciones, ya sea de dos opciones o más. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, menciónenme cinco cantantes favoritos, de sus cinco cantantes favoritos, y usted me menciona cinco, ¿verdad? Y yo le pregunto, which of them do you like the most? ¿Cuál de ellos le gusta más? A ese cuál es que se refiere. Cuando tenemos opciones, ¿verdad? Cuando tenemos elecciones. Esa es la diferencia. Tenemos la palabra whose, que significa de quién. Whose is used to ask about possession. Is used to ask about possession. Y se utiliza para preguntar sobre la posesión, ¿verdad? Whose, por ejemplo, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? A eso se refiere. Whose book is that? ¿De quién es ese libro? Así. Y lo utilizamos. Primero tenemos la palabra y luego colocamos el sustantivo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre whose. Aquí who lo utilizamos solo para personas y whose lo utilizamos para objetos y cosas, para objetos y más. Entonces, ahora tenemos why. Why significa por qué. ¿Por qué? And it's used to ask about reasons and causes. Es usado para preguntar sobre la razón de algo o las causas, ¿verdad? Por ejemplo, why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Así. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Es preguntar por una razón, ¿verdad? Para eso utilizamos why. Ahora tenemos la última. We have how. How is used to ask about manner. Manner and a process. Es para preguntar sobre modales, ¿verdad? Cuando la utilizamos para modales, por ejemplo, how are you? Preguntar cómo estás es cuestión de modales, ¿verdad? How are you? How was your day? How is your family? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ese cómo, ¿verdad? Pero también significa el cómo de proceso o de una pregunta que le dan. Por ejemplo, ¿cómo aprendiste a dibujar? Cosa que requiere un proceso, ¿verdad? Para saberlo. ¿Cómo hacer pastel? How do you make cake? ¿Cómo haces pastel? How did you learn to draw? ¿Cómo aprendiste a dibujar? How y así. How do you take a picture with your phone? ¿Cómo tomas una foto en tu celular? ¿Ok? Y usted explica el proceso. ¿Ok? Primero toma el celular de esta forma y ese es un proceso, ¿verdad? Entonces a ese tipo de preguntas es donde aplicamos how. Entonces tenemos por acá, tenemos what, when, where, who, which, whose, why, and how. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de eso? Bueno, creo que en ese cuadrito está muy bien explicado la función de cada uno, ¿verdad? En qué momento o para qué situación podemos utilizarla en una pregunta. Entonces, we are going to do this. Vamos a hacer esto. Okay, yes, porque ya casi terminamos. Entonces, vamos a hacer esto y voy a necesitar su ayuda. I will need your help to participate. Vamos a ver. Any volunteer para empezar. Les voy a explicar. Si ustedes pueden ver, acá dice la instrucción: complete the conversation with WH questions. Then practice with a partner. Esto no lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Entonces tenemos: look. Who's that?
Oh, he's a new student. Si se fijan, tenemos la respuesta, pero no tenemos la pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la respuesta y acorde a eso vamos a formular la pregunta, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la primera, que es look who's that. ¿Quién es ese? Entonces, oh, he's a new student. ¿Cómo sería la pregunta? Si la respuesta es, I think his name is Chien Kuo, creo que su nombre es Chien Kuo, ¿cómo vamos a formular la pregunta? ¿Cómo la vamos a formular? You have What any is her name? What is his name? His name. Very, very good. What is his, porque es masculino, ¿verdad? Name. What is his name? I think his name is Chien Kuo. Entonces acá tenemos Chien Kuo y acaba la respuesta, la pregunta, ¿verdad? Entonces leamos la respuesta. He's from China. What is it? Yes, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo, qué es lo que preguntaríamos? Si nos dicen que él es de China, ¿cómo, qué es lo que está preguntando en sí? Very good. So, how would you formulate the question? ¿Cómo formularíamos la pregunta? Where is he from? Very good. Where is he from? From. ¿De dónde es él? Where is he from? Very good. Bajar el volumen. He's from China, ¿verdad? Y acá tenemos la otra parte que dice Sir Hat y acá va la pregunta. Entonces, le vamos a leer la respuesta. La respuesta dice, I'm from Turkey, from Istanbul. Soy de Turquía, de Istanbul. Entonces, tenemos acá la respuesta. ¿Qué es lo que nos está preguntando en sí? ¿Qué está preguntando acá? Si la respuesta es, soy de Turquía, I'm from Turkey, from Istanbul, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta, perdón, ¿cómo la formularíamos? Where are you from? Very good. Where are you from? Porque nos está preguntando a nosotros, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Turquía, de Estambul. Ok, entonces acá tenemos. En la otra parte tenemos la respuesta, ¿verdad? Istanbul is very old and beautiful. Si nos preguntan cuál, o sea, si tenemos esta respuesta que dice Istanbul es muy viejo, muy antiguo y hermoso. ¿De qué nos está preguntando? ¿Qué es lo que nos está preguntando? Istanbul is very old and beautiful. ¿Cuál sería la pregunta? Do you have any idea? What is like Istanbul? Very good. Aquí lo vamos a formular distinto, Alexandre, pero estaría correcto, ¿verdad? Diríamos, what is Istanbul? Okay, Istanbul like. ¿Cómo es Estambul, verdad? Very good. Entonces acá tenemos la respuesta. Istanbul is very old and beautiful. Acá tenemos otra. Dice, la respuesta dice, my last name is Erdogan. ¿Cómo sería la pregunta si tenemos eso? My last name is Erdogan. Mi apellido es Erdogan. ¿Qué es lo que está preguntando? What is your last name? Very What good. is that? Yes, exactly. What is your last name? Excelente. Y tenemos la respuesta. My last name is Erdogan. Ok, acá tenemos. Hi, John. Y la respuesta dice, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. ¿Qué sería la pregunta si le responden, I'm just fine? Ya ustedes le responden, estoy simplemente bien. ¿Cómo, qué sería? How are you? Very good. How are you? How are you? Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. Acá tenemos la respuesta. She's really pretty and very smart. Ella es realmente linda y muy inteligente. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Ella es realmente. ¿Cómo es? ¿Yes?
How old? Ok, acá sería, por ejemplo, cómo es, ¿verdad? Así como la. Home. Yes, así como esta de. What is Istanbul like? ¿Cómo es Estambul? Así lo vamos a utilizar. What is Carolina like? What is Carolina like? ¿Cómo es Carolina? Entonces, she's really pretty and very smart. Y acá dice, she's 18 years old. ¿Qué es lo que nos pregunta? Creo que alguien lo mencionó por ahí. Si nos dicen ella tiene 18 años de edad, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cómo sería? How old is she? Very good. How old is she? Excelente. ¿Qué edad tiene ella? How old is she? También podemos preguntar así, mire. What is her age? ¿Cuál es su edad? Así. Estarían correctas las dos. Ok, guys, very, very good. Thank you so much for your participation. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es para la práctica, vamos a hacer otra vez, vamos a escribir cuatro preguntas con WH utilizando un adjetivo posesivo, así como esta, mire de acá. Esta es una pregunta con un adjetivo posesivo. Entonces, vamos a hacer cuatro preguntas con diferentes, con estos diferentes, ¿verdad? Where, por ejemplo, where is your mom? ¿A dónde está tu mamá? Estoy haciendo una pregunta de WH y estoy utilizando un adjetivo que es tú, de tu mamá, ¿verdad? Entonces, así vamos a hacerlo. ¿Está claro así lo que vamos a hacer en WhatsApp? Ok, I hope it's clear. Igual. Si tienen, if you have any question, guys, pueden pueden preguntarla así en WhatsApp y obviamente les voy a resolver, ¿verdad? Entonces, por el tiempo, vamos a finalizar esta clase el día de hoy. So, Una yes, tell me. pregunta. El link de la clase grabada lo va a subir aquí. Sí, por WhatsApp se les voy a mandar. Gracias, gracias. Lo voy a mandar, pero sí, lo voy a mandar como a las 11, probably porque tengo otra clase después de esta, de hecho ahorita, y pues tengo que tener las dos al mismo tiempo, entonces se los voy a mandar como a esa hora, como a las 11 ya se los he mandado. So, I hope it could be helpful. Espero les ayude. Así que that's it, guys. Thank you so much for your attendance y nos vemos mañana. Have a good night. Descansen. Good night, bye. Bye. Good Bye. night.